Por fin ha vuelto la mejor época del año, la Navidad. Vacaciones, estar con la familia y amigos, regalos y sobre todo... Estas fechas siempre son sinónimo de emociones fuertes, normalmente de felicidad. Pero también es época de acordarse de aquellos que no pueden estar con nosotros, por la razón que sea. Y bueno, es normal si algún día te sientes... alicaído. Por eso, mi regalo estas Navidades va a ser quitaros toda la pena de golpe, en un vídeo con los momentos más emotivos de cada Final Fantasy. Porque si lloras muy fuerte antes de Navidad, luego ya no te van a quedar lágrimas, y por narices tendrás que sentirte mejor. Así que acompañadme en este challenge y decidme cuánto tardáis en llorar. Si lloras, pierdes, y tienes que volver a empezar el vídeo desde el principio. ¡Buena suerte! Pero antes quiero agradecer al nuevo patrocinador del canal, Lineage 2 Essence. El legendario MMORPG Lineage 2 cumple 12 años, y hoy vengo a hablaros de una de las mejores versiones para jugarlo, Lineage 2 Essence. Lineage 2 Essence es una versión alternativa de Lineage 2, la cual contiene todo lo mejor del juego original, pero con nuevas actualizaciones y características adaptadas al mundo moderno. Hay diferentes tipos de batallas, sistemas de mascotas, actividades entre servidores, nuevas clases únicas para esta versión como el Storm Blaster o el Vanguard Rider, y mucho más para llevar vuestra experiencia de juego al siguiente nivel. Si sois como yo y no tenéis mucho tiempo para jugar, Lineage 2 Essence es para vosotros, ya que podéis jugarlo solos sin necesidad de que nadie os ayude. Todas las clases son totalmente independientes y poseen muchas mejoras para que podáis subir de nivel rápidamente. Y para celebrar su aniversario, 4Game ha preparado muchas sorpresas. Como recompensas diarias, entre las cuales hay cupones que podréis cambiar por objetos dentro del juego o libros de hechizos de nivel 3. También podréis comer tarta de cumpleaños, que os dará una mejora durante 3 horas. O incluso podéis viajar a la Isla de la Fantasía y relajaros un poco mientras jugáis a sus minijuegos. Así que no esperéis más y descargad Lineage 2 Essence de forma totalmente gratuita, usando el enlace de la descripción, y uníos al resto de jugadores para celebrar el aniversario de este legendario MMORPG. Muchas gracias por el apoyo y ahora vamos al evento principal del vídeo. Antes de empezar con el vídeo, voy a explicar cómo funcionará. He decidido hacer un top 10 con mis momentos emotivos favoritos de toda la saga. No estarán todos los juegos, pero sí la mayoría de ellos. Y para que el top no esté lleno de los mismos 3 juegos, he decidido que solo pondré un momento favorito por cada juego. Si no, ya sabemos que la mayoría del vídeo sería de Final Fantasy IX. En muchas ocasiones hablaré del final del juego o de momentos clave para el desarrollo de la historia, así que el vídeo estará repleto de spoilers. Por lo que, si no queréis lamentarlo más tarde, os recomiendo que os saltéis aquellas partes en las que hable de los juegos a los que no hayáis jugado. Avisados quedáis. Así que, sin más dilación, preparad los pañuelos y, si podéis, aguantaros las ganas de llorar hasta el final. Porque aquí tenéis mi top 10 de momentos más emotivos de la saga Final Fantasy. Final Fantasy XIII. Si hay algo en lo que podamos coincidir tanto los fans de Final Fantasy XIII como sus haters, es que la mejor parte del juego es cuando se acaba. Aunque por razones distintas. Y aunque hay muchas escenas míticas del juego, especialmente aquellas en las que Lightning le pega una hostia a alguien del grupo, por no hablar de la absoluta obra maestra que es toda la escena de la carrera de Eden, también hay otros momentos que son emotivos y seguramente te harán saltar alguna lágrima. Incluso escenas en las que Vanille es protagonista. Pero sin duda, para mí, el mejor momento del juego sucede a partir de la batalla final contra Huérfano y todas las escenas posteriores. La misión de los protagonistas era la de destruir el nido, y al derrotar a Huérfano destruyen a la vez la fuente del poder que lo mantenía a flote. Pero antes de que este se derrumbe y caiga encima de Pals, Fang y Vanille deciden sacrificarse, convirtiéndose en Ragnarok y creando un enorme pilar de cristal para sostener el nido en el cielo, haciendo que el grupo, a la vez, haya conseguido su objetivo de destruir a Huérfano, pero salvando tanto al nido como a Pals, cumpliendo su misión y perdiendo la marca de la maldición de Falsi. En la escena final, el grupo se cristaliza al cumplir su misión, pero imagino que al haber derrotado a Huérfano y por gracia de la diosa Etro, estos son liberados y se reencuentran con sus familiares, en una escena de lo más emotiva, aunque solo sea por el hecho de por fin ver a Lightning sonreír. Y queda implícito que esta finalmente da su bendición para que Snow y Sera puedan casarse, en lo que se entiende como un final feliz, pese a que Vanille y Fang quedarán cristalizadas tras salvar al mundo y a sus amigos. Final Fantasy XII.
Vale, os prometo que no todos los momentos de este vídeo van a ser las escenas finales, pero es que con Final Fantasy XII sucede algo parecido a Final Fantasy XIII. Y es que ambos juegos tienen altibajos durante la historia, y esto es especialmente evidente en Final Fantasy XII. Si habéis jugado el juego entero, sabréis que en algunos momentos de la historia el desarrollo se vuelve un poco lento, e incluso yo diría aburrido. Pero este sentimiento se esfuma en cuanto llegas a la parte final del juego, en la batalla de Ravanasta, donde Vayne pretende usar la fortaleza aérea Bahamut para aniquilar a la resistencia del Marqués Ondore. Aquí el grupo llega a bordo de la nave Estral y en una secuencia de escenas que recuerdan increíblemente a una película de Star Wars, pretenden infiltrarse en el Bahamut para derrotar a Vayne. Y aunque el Marqués Ondore se opone al plan y le pide a su flota que detenga el Estral, Vaan se hace pasar por el hermano de Vayne, Larsa Solidor, para convencer a Ondore de que les dejen pasar en probablemente una de las dos veces en todo el juego en las que Vaan es crucial para el desarrollo de la historia. El grupo así se infiltra en la fortaleza y termina derrotando a Vayne. Pero tras derrotarle, la fortaleza empieza a desmoronarse y amenaza con caer encima de Ravanasta, destruyendo la ciudad entera a su paso. Y ahora, de nuevo, a bordo del Estral, Valcier y Fran les confían la nave a Vaan y Penelo, en un gesto que deja ver que ahora confían plenamente en sus capacidades, mientras el dúo vuelve a la fortaleza Bahamut en secreto para pilotarla desde dentro y hacer que cambie su rumbo y caiga en el desierto en vez de en Ravanasta. Y aunque la guerra termina, el grupo consigue escapar en el Estral y Ravanasta es salvada, jamás podemos confirmar si Valcier y Fran realmente murieron dentro de la fortaleza, dejándote un poco mal sabor de boca. Y en una escena final bastante emotiva, Penelo narra lo sucedido un año después de la guerra. Todo el mundo por fin está en paz, Ash es la nueva reina de Ravanasta, Larsa lidera el imperio desde Arcadia junto a Vash como juez, una promesa que le hizo a su hermano Gabranth antes de morir, y Vaan y Penelo se convierten en piratas del aire, siguiendo así el legado de Valcier y Fran y cuidando de su nave. Aunque, al final, alguien les termina robando la nave Estral, dejando implícito que este alguien fueron los propios Valcier y Fran, los cuales aparentemente sobrevivieron en la fortaleza Bahamut, y estos, mediante una carta, invitan a Vaan y Penelo a embarcarse en una nueva aventura junto a ellos, para conseguir el tesoro de Glavados, enlazando así el final del juego con el inicio del spin-off Revenant Wings. Así que, pese al desastre del desarrollo de Final Fantasy XII y los altibajos en la historia, podemos disfrutar de este final feliz al acabar el juego. Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII tiene muchas escenas épicas, y sí, de nuevo podría hablar de la secuencia de batallas finales y el lío interdimensional que supone la descompresión temporal, o también de las escenas románticas entre Laguna y Rain, o incluso la escena de Squall salvando a Rinoa en el espacio. ¿Cuándo es la última vez que tu pareja ha hecho eso por ti, eh? Pero personalmente creo que hay un momento en el juego que es superior al resto, si nos referimos a momentos emotivos, y esa es toda la parte de la Batalla de los Jardines. Tras el intento fallido de asesinar a la bruja Edea por parte de los protagonistas, Galvadia declara la guerra a Balam y ataca al jardín disparando una ráfaga de misiles. Para evitarlo, el jardín de Balam activa un protocolo de defensa que lo convierte en un jardín móvil, y así esquivan el ataque. Ante esto, el jardín de Galvadia hace lo mismo y se dirige al jardín de Balam para realizar un ataque frontal. Este momento es uno de los más épicos de todo el juego, con soldados de Galvadia montados en motos y demás máquinas asaltando el jardín de Balam y todos los estudiantes luchando para proteger su academia. Y hay un contraste muy fuerte entre lo que al principio del juego era una zona pacífica que podías explorar sin miedo, con lo que ahora se ha convertido el jardín, y ahora cada clase y cada rincón están repletos de enemigos que quieren acabar con tu vida. Y es en este momento cuando Squall se dirige a todo el jardín por megafonía, en un increíble discurso para dar ánimos en medio del caos, y prepararles para la batalla final, ya que el plan es colisionar ambos jardines y aprovechar esto para infiltrarse en el jardín de Galvadia, derrotar a Edea y a Seifer y salvar a Rinoa. Y todo esto mientras suena este temazo llamado The Oath, es decir, el juramento. Toda esta parte del juego es un punto crítico para el desarrollo de Squall, porque es aquí cuando pasa de ser un lobo solitario, o león solitario, al que no le importaba nada ni nadie, es decir, un adolescente, a desempeñar el rol para el que nació, y liderar a todo el jardín como comandante en ausencia del director Cid, además de poner su vida en riesgo para salvar a Rinoa. Sin duda, un punto de inflexión en la historia, que hará que pases de disfrutar Final Fantasy VIII y el personaje de Squall a amarlos por completo. Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV es, como siempre, un caso aparte, porque al ser un MMO con tantas expansiones, especialmente centradas en la parte narrativa, os podéis imaginar la cantidad de personajes e historias distintas que hay en este juego.
Y si sois espectadores habituales de mis vídeos, sabréis que ya he hablado muchas veces de uno de mis favoritos, Emmett Selk. Pero pese a lo emotiva que es toda su historia, en el vídeo de hoy voy a hablar de otro de mis personajes favoritos del juego, Louis-Jean Levelier. Este personaje apareció por primera vez en la desastrosa versión 1.0 del juego, donde formaba parte de la Alianza de Orsia y ayudaba a nuestro personaje en la lucha contra el Imperio Garleano, el cual pretendía invocar una luna artificial llamada Dalamud para erradicar toda la vida en Orsia. Sin embargo, lo que nadie sabía es que dentro de la luna Dalamud estaba encerrado el antiguo Primal llamado Bahamut, líder de los dragones, el cual, tras escapar de su prisión, desató su ira y arrasó con todo lo que se encontró a su paso, un evento que traspasó las fronteras del propio juego, ya que serviría para que los desarrolladores cerraran los servidores de Final Fantasy XIV, para dar paso al desarrollo de la nueva versión 2.0 del juego, llamada muy apropiadamente A Realm Reborn, o Un Reino Renacido. Y para enlazar el fin de una versión con el inicio de la otra, crearon una cinemática con la lucha entre Louis-Jean y Bahamut, en un intento desesperado por parte del anciano para volver a encerrar el dragón. Pese a esto, la escena termina revelando que el intento fue fallido, y como último recurso, el sabio utiliza su magia para teleportar a los supervivientes a un lugar seguro, mientras Bahamut prepara su Terra Fulgor para terminar con toda Eorzea. Pero lo que hace aún mejor este emotivo momento es el hecho de que tiempo después, ya en la versión 2.0 del juego, incluyeron una raid de 8 jugadores para profundizar en el lore de Bahamut, y ahí se descubre una nueva cinemática que desvela que Louis-Jean utilizó todo su poder para canalizar grandes cantidades de éter y así atravesar el corazón de Bahamut, evitando que este destruyera Eorzea con su ataque, pero sacrificando su vida a cambio. Y aquí los nietos de Louis-Jean tienen una última oportunidad para despedirse de su abuelo, el cual a partir de ahora pasará a ser el Primal Fénix, y les ayudará a evitar que Bahamut renazca. Pero hace prometer a sus nietos que mantendrán esta información en secreto, ya que no quiere que nadie invoque el poder del Fénix con malas intenciones. Y por eso creo que Final Fantasy XIV es tan bueno, porque dotó a mis dos espers favoritos, Bahamut y Fénix, de una historia y trasfondo que los hizo incluso mejor de lo que nunca fueron en el resto de la saga. Final Fantasy XV. Final Fantasy XV es uno de los juegos más infravalorados de la saga, y aunque sus inicios fueron desastrosos, si eres uno de los que decidió darle una segunda oportunidad y jugaste a la Royal Edition con todos sus DLCs, seguramente encontraste una historia y personajes muchísimo mejores de lo que esperabas. En mi caso, me cuesta encontrar un grupo de protagonistas que presenten una camaradería del nivel de Noctis, Gladio, Ignis y Prompto. Normalmente suelen ser grupos de randoms que por cosas del destino terminan trabajando juntos y bueno, al final del juego se acaban tolerando. Pero los protas de Final Fantasy XV se conocen desde que eran niños, son amigos de la infancia, y eso se ve en todas las interacciones que tienen a lo largo de todo el juego, hasta llegar al punto de que cualquiera de ellos ofrece entregar su propia vida en más de una ocasión. No por su rey, sino por su amigo. Por eso hay incontables escenas emotivas, tanto en el juego base como en cada uno de los DLCs, especialmente en el episodio Ignis, que es una montaña rusa de emociones de principio a fin. Pero si os habéis pasado el juego, ya sabéis que existe una escena en particular que te romperá el corazón en mil pedazos, y esa es la escena de la última acampada. A lo largo de todo el juego, el grupo viaja por todo el mundo haciendo todo tipo de actividades, en lo que parece más unas vacaciones que un Final Fantasy. Pero es que al principio del juego, eso es exactamente lo que estaba sucediendo, un viaje en coche entre colegas para visitar otra ciudad donde Noctis se casaría con su prometida Luna Freya. Lástima que todo se va a la mierda luego. Y una de esas actividades que realizan mientras viajan por el mundo es acampar en varios campamentos, cosa que en algunas ocasiones desencadenará escenas divertidas o emotivas donde los personajes tendrán conversaciones entre ellos o entrenarán juntos. En ese momento el jugador quizá no se da cuenta, pero está siendo parte de ese viaje, y sobre todo está siendo parte de ese grupo de amigos. El jugador llega a conocer a todos los protagonistas y termina sintiéndose como un colega más. Por eso, al final del juego, cuando pasa lo que pasa, y aunque termina más o menos bien, al menos para el resto del mundo, el jugador no puede evitar sentir una inmensa tristeza, porque ese grupo de amigos tan unidos ha terminado rompiéndose. Y eso se hace aún más evidente en la escena de la última acampada. Esta acampada es como todas las demás, con la diferencia de que todos son conscientes de lo que sucederá a la mañana siguiente, y nadie sabe qué decir, por lo que nadie se atreve a decir nada. Pero entonces Noctis decide compartir lo que siente, ya que quizá sea su última oportunidad,
Y aunque no sabe cómo decirlo, porque abrirse así es de las cosas más difíciles que puede hacer una persona, les dice que él sabe lo que tiene que hacer y está en paz consigo mismo. Pero que lo que más le costará aceptar es el hecho de que no podrá volver a ver a sus amigos así juntos como ahora, como tantas otras veces en tantas otras acampadas. Y así, de una forma tan simple como con una inofensiva acampada, Noctis abre su corazón a sus amigos y les agradece por todo lo que han hecho en su vida, mostrando una debilidad justo antes de la batalla final que lo hace más humano y real que cualquiera de los protagonistas de cualquier videojuego que hayáis jugado. Final Fantasy VI. Elegir un solo momento de Final Fantasy VI es extremadamente complicado, porque hay tantos personajes con tantas historias buenísimas y trágicas que elegir solo uno de ellos es casi un pecado. Podríamos hablar de las historias de Celes, de Locke, de Sian, de Shadow o incluso de Gao, y cualquiera de ellas sería perfecta para este vídeo. Pero me voy a quedar con una de las escenas que más me impactó en el juego, y esa es la protagonizada por Terra. Terra es uno de los mejores personajes que Square ha creado. Al principio del juego es presentada como una joven maltratada, manipulada y separada de su familia, que no tiene un rumbo en la vida, se siente sola y no conoce ni lo que es el amor. A lo largo del juego descubre más acerca de sus orígenes y en concreto termina conociendo la identidad de sus padres, una humana y un Esper, convirtiéndola a ella en una criatura mitad humana, mitad Esper, capaz de entrar en trance y desatar un inmenso poder. Como ya sabéis, una vez que Kefka asciende a Dios de la Magia y causa el cataclismo que convertirá el mundo entero en ruinas, el grupo se separa y cada uno termina en un lugar distinto, haciendo que en esta parte del juego tengas que buscar y reunir a todos de nuevo. Terra termina en un pueblo llamado Moblith, el cual, como tantos otros, ha sido destruido por el poder de Kefka. Allí conoce a un montón de niños que a causa de esto han quedado huérfanos, convirtiéndose en su mamá adoptiva y conociendo a través de ellos por primera vez lo que es el amor. Cuando el grupo llega al pueblo y se reencuentra con ella, esta les dice que ya no quiere volver a luchar, y que se quedará en el pueblo para proteger a sus niños. Pero justo entonces, un monstruo llamado Humbaba ataca al poblado, así que el grupo, sin Terra, lucha contra el demonio. Sin embargo, el grupo no puede con él, cosa que hace que las emociones de Terra, especialmente el amor y el instinto maternal recién descubiertos, causen que entre en trance y junto a sus antiguos compañeros derroten a la bestia. Tras el combate, los niños y el resto de habitantes del poblado salen de sus casas, solo para encontrar a una Terra totalmente transformada. Y aunque es muy difícil entender lo que están viendo cuando nos fijamos en su sprite, dadas las limitaciones de la Super Nintendo, podemos hacernos una idea si nos fijamos en el boceto original de Yoshitaka Amano. Así, los niños ven por primera vez a su mamá adoptiva en esa forma de bestia iracunda, y su primera reacción, evidentemente, es la de tener miedo de ella, llamándola monstruo y huyendo despavoridos. Y en otra muestra más del inmenso talento de los desarrolladores de este juego, capaz de crear una escena tan emotiva utilizando sprites y animaciones muy sencillas, podemos ver la profunda tristeza de Terra en este momento, si nos fijamos en su cara. Sin embargo, una de las niñas se acerca al monstruo y le dice: «Mamá, eres tú, ¿verdad?», haciendo que el resto de niños se acerque también, y desencadenando por primera vez un sentimiento en Terra que hará que decida seguir a sus antiguos compañeros para luchar contra Kefka y proteger a la humanidad y a sus niños. Y es que, por fin, Terra entiende lo que es el verdadero amor. Y el juego lo hace sin necesidad de que exista una relación romántica, sino a través del amor de una madre por sus niños, pese a que estos sean adoptivos. No sé bien cómo expresar con palabras lo bueno que es este juego, y cómo logró crear escenas tan increíblemente emotivas utilizando pixel art y la capacidad de una Super Nintendo. Pero una vez más, Final Fantasy VI demuestra que en los videojuegos lo más importante no son los gráficos o la potencia de la consola, sino cómo utilizas lo que tienes para transmitir tu mensaje. Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI es una montaña rusa de emociones, ya desde el mismísimo prólogo, cuando se enfrentan Fénix e Ifrit ante la desesperación de Clive y Joshua, en probablemente uno de los mejores prólogos que he visto en toda la historia de los videojuegos. Durante todo el juego, la narrativa pega unos subidones increíbles, creando algunos de los momentos más épicos que he visto en toda la saga, con el inconveniente de que, claro, todo lo que sube tiene que bajar. Y quizá uno de los fallos que tiene el juego sea su ritmo, ya que en ocasiones pasamos de esos momentazos a otros donde la trama evidentemente tiene que relajarse un poco.
Pero si buscamos los momentos más emotivos, sin duda tenemos que ir directamente al final del juego. Es complicado explicar de forma breve todo lo que sucede en el final, especialmente porque el propio juego omite información y lo deja todo bastante abierto a interpretación. Así, por ejemplo, aunque en la batalla final Clive es acompañado por Joshua y Clive para unir el poder de Ifrit, Fénix y Bahamut en su lucha contra Artema, no queda muy claro cuál es el destino de ninguno de ellos. Porque técnicamente, no vemos morir a nadie. Sin embargo, la mayoría de los jugadores puede llegar a la conclusión de que tras la batalla final, Dion y Joshua se sacrifican para que Clive pueda realizar el golpe de gracia, ahora que posee el poder del resto de Akons. Y tras derrotar a Artema, Clive absorbe también sus poderes, convirtiéndose en una especie de dios. Y ahí está la prueba de que esto es un Final Fantasy. Con ese nuevo poder, Clive intenta sanar las heridas de su hermano, pero nunca queda claro si este consigue salvar su vida o no. Lo que sí que vemos es como poco a poco el cuerpo de Clive se va consumiendo hasta el punto en el que le es imposible usar el poder de Fénix, hasta que su brazo queda totalmente petrificado, en una escena final en una playa donde aparentemente Clive muere, mientras observa la luna y la estrella roja Metia, y le pregunta a Jill si ella también puede verla. Hay varias escenas en el juego donde Jill y Clive comparten momentos observando a la luna y a Metia. Especialmente la escena donde, de pequeña, Jill le pide un deseo a la estrella, y ese deseo es que proteja a Clive y se lo devuelva sano y salvo. De vuelta a la guarida, podemos ver cómo una vez que el mundo está a salvo gracias a Clive y compañía, una nueva esperanza nace en forma de bebé, y todo el mundo parece feliz. Sin embargo, en un cambio de escena podemos ver a Thorgal mirando a la luna y cuando Jill se une a él, la luz roja de Metia se empieza a apagar. Jill entiende esto como una señal de que la estrella no cumplirá su deseo de devolver a Clive sano y salvo, y la felicidad se convierte rápidamente en lágrimas y tristeza. Y en una escena final donde Jill se viene abajo y llora desconsoladamente, lo que termina de desgarrarte el corazón es cuando Thorgal la sigue, y ambos lloran la pérdida de Clive mientras ella lo abraza, a la vez que el lobo aúlla a los cielos en un momento que a mí personalmente me derrumbó, y no pude aguantar más las lágrimas. Y pese a lo triste que es todo, la escena termina con el amanecer de un nuevo día, en un final abierto en el que, sinceramente, nadie sabe con certeza quién murió y quién sobrevivió realmente. Pero lo que es seguro es que, gracias al sacrificio de nuestros héroes, el mundo y toda la gente que habita en él podrán disfrutar del futuro, tal y como vemos en la escena post-créditos, que nos muestra a unos niños teniendo una vida pacífica supuestamente años después de los eventos del juego principal. Final Fantasy X. Lo he dicho muchas veces en muchos vídeos distintos, aunque no es mi favorito personalmente, creo que Final Fantasy X es el mejor juego que ha hecho Square. Es un sobresaliente en prácticamente todos los apartados, y por supuesto, el apartado narrativo es uno de ellos. La historia principal ya es tremendamente interesante, pero a medida que te acercas al final del juego, descubres giros de guión tras giros de guión que van revelando subtramas que desarrollan la mayoría de personajes, especialmente Auron, Tidus y Yuna. Y en un punto del juego se te revela que, ojo spoilers, Auron estaba muerto, Tidus es un sueño que pronto se desvanecerá, y Yuna está destinada a morir para parar a Sin. Pues vaya, menos mal que jugamos a los juegos para divertirnos y evadirnos de nuestros problemas. Así, la parte final del juego se vuelve una penitencia para el propio jugador, donde deberás ayudar a los protagonistas a terminar su peregrinaje. Sin embargo, el grupo decide volverse contra su propia religión y desafiar sus propias creencias y tradiciones para cambiar el destino de Yuna, consiguiendo finalmente derrotar al mismísimo Yu Yevon y a su horrible criatura llamada Sin, gracias al sacrificio de sus propios eones. Tras esto, Auron por fin puede descansar en paz y es enviado al etéreo por Yuna, junto a sus eones y los miles de lucilos que formaban parte del cuerpo de Sin. Pero esto también implica que los oradores que dormían y soñaban desde el monte Gagaset por fin pueden descansar en paz, haciendo que todos sus sueños empiecen a desaparecer, y entre ellos, el mismo Tidus. Y pese a haber salvado Spira entera, cosa que debería significar un final feliz, el jugador deberá sufrir una de las escenas más emotivas y tristes de toda la saga Final Fantasy, ya que al empezar a desvanecerse, Tidus deberá despedirse del grupo y de Yuna, rompiendo la promesa que le hizo de enseñarle la ciudad de Zanarkand. Y aunque ya no hay nada que nadie pueda hacer, y pese a lo fuerte que ha sido durante todo su peregrinaje hasta ahora, aquí Yuna se niega a aceptar esta realidad. Al ver marcharse al amor de su vida, primero Yuna se queda paralizada, pero luego reacciona y corre hacia él, abalanzándose para abrazarlo, pero cayendo al suelo tras pasar a través de su cuerpo, el cual ya ha empezado a desvanecerse.
Tidus estaba intentando mantener la compostura y marcharse con una sonrisa, pero ahora, aunque el juego no muestra su cara ya que está de espaldas, podemos escuchar su llanto. Y cuando Yuna le dice te quiero, él se gira y ambos se funden en el abrazo más triste de la historia. Incapaces de tocarse físicamente, pero ambos pueden sentirlo en el alma. Y esta escena, junto con la tremenda banda sonora y los sentimientos acumulados durante todo el juego, seguramente será el detonante para que mucha gente termine llorando. Y no me da ninguna vergüenza admitir que yo me incluyo. Tras esto, sin poder soportar más la situación, Tidus corre sin mirar atrás, y salta de la cubierta del barco para caer en el etéreo, donde se reúne con Braska, Auron y Jekt, y este le choca la mano, simbolizando su reconciliación. Un final de 10 digno de un juego de 10. Final Fantasy 9. Si hablo del final de Final Fantasy 10, por supuesto que tengo que hablar del final de Final Fantasy 9. Todos sabíais que Final Fantasy 9 iba a estar muy arriba en este vídeo. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que todos mis tops tienen Final Fantasy 9 en los primeros puestos. Pero la realidad es que esta vez me ha costado mucho decidirme, porque Final Fantasy 9 tiene tantos momentazos emotivos que elegir solo uno de ellos no ha sido una tarea fácil. Podríamos hablar de la trágica historia de Garnet, de su relación con la reina Bran, del triste romance entre Freya y Flatley, del momento You Are Not Alone de Gitán. La lista es interminable, pero vamos a ser sinceros, me es imposible hablar de momentos emotivos de Final Fantasy IX y no elegir el final del juego y concretamente la carta de despedida de Vivi. Como ya sabéis, a lo largo de todo el juego nos acompaña un adorable niño llamado Vivi. A medida que avanzas en la trama, descubres que Vivi quizá no se trate de un niño normal y corriente, sino de poco más que un muñeco, un producto artificial, creado a partir de la niebla como tantos otros para convertirse en una máquina de guerra, diseñada para matar. Pero esta máquina de guerra sale defectuosa, porque no quiere matar. Y entonces se pregunta por qué y para qué existe. Pero claro, ¿acaso no somos todos productos creados por alguien? ¿Para qué hemos venido nosotros al mundo? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Y nuestro propósito en la vida? Estas y tantísimas otras preguntas son las que los propios jugadores nos hacemos a lo largo de Final Fantasy IX, gracias a las preguntas y comentarios del propio Vivi, alguien que nació de la nada, como nosotros, y que no sabe quién es, a dónde va y cuál es la razón de su existencia, como tantos de nosotros. Lo que sí que termina descubriendo es a dónde iremos a parar todos, sin excepción, al final de nuestras vidas. Y del mismo modo que sus compañeros un día simplemente se dejaron de mover, todos algún día haremos lo mismo. Al final del juego, cuando derrotas a Tiniebla Eterna y el grupo escapa, Gitán se queda para ayudar a Kuja, desapareciendo y supuestamente dado por muerto. Así que esta es la última vez que este ve a Vivi. Luego, después de un tiempo, Garnet vuelve a Alexandría para ejercer su papel de reina, y Vivi se va a vivir sus últimos días a la aldea de los Magos Negros, rodeado de su gente. Y en la escena final del juego, cuando el grupo se reencuentra en Alexandría tras un tiempo, el juego no nos lo dice directamente, pero el jugador puede asumir que Vivi ya se ha dejado de mover, y lo único que queda de él es una carta de despedida que le escribió a sus amigos. En la carta, Vivi agradece a Gitán y compañía todo lo vivido, y que gracias a ellos, él aprendió que no importa cuánto vive uno, sino cómo. Y aunque él, como tantos de nosotros, no sabía para qué había nacido ni qué quería hacer con su vida, llegó a la conclusión de que hay que hacer lo que a cada uno le guste, y ser fiel a sus sentimientos. Aunque esto sea más difícil de lo que parece. Y aunque la gente que queremos tarde o temprano morirá, nunca nos dejarán del todo, porque sus recuerdos nos acompañarán por el resto de nuestra vida. Y pese a toda la muerte y desgracias que aparecen en Final Fantasy IX, el juego termina con esta preciosa moraleja de parte de Vivi. Toda una lección de vida en todos los sentidos de la frase. Y solo se me ocurre una escena en toda la saga Final Fantasy más emotiva que esta. Final Fantasy VII. Por supuesto, para sorpresa de nadie, en el puesto número 1 tenemos la muerte más famosa de la historia de los videojuegos en general, la muerte de Aerys en Final Fantasy VII. Y aunque he dudado un poco sobre si meter la muerte de Zack, la cual está en un merecido puesto número 2, creo que la escena de Aerys está bastante por encima. Lo hablaba hace poco en un podcast en el canal de Kite Sith. Aquellos que nacimos en la década de los 90 o antes, somos afortunados porque pudimos disfrutar de nuestros juegos de la infancia antes de que Internet apareciera en nuestras vidas en forma de spoilers de nuestros juegos y películas favoritas. Ahora toda la información fluye a una velocidad increíble, y pocas cosas consiguen sorprendernos tanto como nos sorprendió la muerte de Aerys en su momento. Por aquel entonces no existían ni YouTube ni Twitter, así que nadie había visto la escena antes ni se había spoileado el final del juego sin querer.
Y es que este era el plan de los desarrolladores, crear una muerte y un sentimiento de pérdida tan fuertes que nos acompañaran en todo el resto del juego, para huir de la clásica historia romántica del protagonista salvando a la damisela en apuros, o el héroe salvando a la princesa. Aquí, el destino de Aerys estaba escrito desde un buen principio, y no había nada que tú pudieras hacer para evitarlo. Esta vez, la princesa tenía que morir. Su muerte hizo mucho daño, éramos jóvenes y estábamos acostumbrados a las historias con final feliz. Pero aquí, tras encariñarnos con todos los protagonistas, fuimos testigos de la muerte repentina y sin avisar de uno de ellos. Y no había forma de cambiar esto. Aerys moría y teníamos que aceptar que a partir de ahora el juego seguiría sin ella. Un paralelismo con la vida real, cuando nos dejan los seres queridos. Pero igual que en la vida real, no por eso tenemos que derrumbarnos. Tenemos que seguir adelante, porque eso es lo que ellos querrían. De hecho, la muerte de Aerys es crucial para el desarrollo del juego. Esta muere justo después de invocar el poder de Sagrado, pero como sabemos por el final del juego, Sagrado falla a la hora de parar a Meteorito. Pero gracias a que Aerys, al morir, cae a la corriente vital, esta puede canalizar el poder del planeta para parar el ataque de Sephiroth en el último momento y sanar la herida. Y aparte de esto, la muerte de Aerys da un motivo para que los personajes encuentren la fuerza para seguir adelante y pararle los pies a Sephiroth. Ahora no solo seguirán adelante para salvar al planeta, ahora es personal. Ahora es por Aerys y su sacrificio. Y aunque la escena mítica se ve limitada gráficamente por ser un juego tan antiguo, si nos fijamos en las escenas que suceden tras su muerte, podemos apreciar lo que siente cada uno de los personajes del juego, dependiendo de a quién lleves en tu grupo. Por ejemplo, Barret se lamenta de su muerte y seguramente vuelve a culparse de esta, como hizo con toda la gente que murió en su pasado. Pero aún así, ve que Cloud se siente aún peor que él e intenta animarlo dándole un toque en el hombro. Tifa intenta mantener la compostura y acaricia el rostro de Aerys, quizá apartándole el pelo de la cara. Pero a estas alturas, Aerys es como una hermana para ella, así que no puede soportar verla así y termina marchándose llorando. Nanaki niega la cabeza decepcionado y se gira para aullar o rugir con tristeza y rabia a los cielos. Yuffie hace un saludo, una reverencia, como hacen los guerreros caídos en Butai. Y aunque intenta mantenerse fuerte, al fin y al cabo es la más joven del grupo, y termina llorando desconsoladamente a los brazos de Cloud, el cual intenta consolarla como puede. Aunque sigue triste, y se marcha llorando. Seguramente es a la que más le ha afectado. Kite Sith intenta animar al resto del grupo, de cualquier forma que puede, pero incluso él no tiene el ánimo para consolar a alguien más, así que se marcha sin decir nada más. Vincent ha pasado por demasiadas desgracias en su vida, así que tristemente ya pocas cosas le afectan, y no muestra emoción alguna. Y es que hay veces que el silencio dice más que mil palabras. Cid no puede creer lo que está viendo, y mira a los cielos como si preguntara a Dios por qué ha tenido que hacerle esto a una chica tan joven. Y finalmente Cloud, el cual ya sabemos lo mucho que le afectará a esta muerte, la cual tiene que añadir a la muerte de Zack, por cierto, y esa no lo dejó muy bien mentalmente, que digamos. Así que lo único que puede hacer es llevarla en brazos y dejar que su cuerpo se una a la corriente vital del planeta, sin decir ni una sola palabra. No estamos preparados para este momento en Final Fantasy VII Rebirth, porque muera o no Aerys, poder presenciar esta escena con gráficos modernos seguramente no nos dejará indiferentes. Pero bueno, para eso tendremos que esperar al año que viene. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que ahora mismo estéis llorando, porque entonces significa que he conseguido mi propósito para final de año. Y es que no pasa nada por llorar de vez en cuando y sentir algo de emoción. Eso es lo que nos hace humanos. Ya lo dijo Mariano Rajoy, somos sentimientos y tenemos seres humanos. No, en serio, 100% lo dijo. Así que llorad, llorad sin miedo. Vivid la vida y que terminéis de pasar un feliz año 2023. Adiós.